La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de conocimiento de Bogotá condenara a 176 meses de prisión a Henry David Clemente Saavedra por el delito de tortura y privación ilegal de la libertad. Según la investigación aportada por la Fiscalía, por lo que fue condenado Clemente Saavedra, son hechos que ocurrieron el 7 de julio del 2020. Cuando la víctima intentó ingresar sin pagar el pasaje a la estación de Transmilenio El Virrey, el joven, al notar la presencia de la Policía Nacional, desistió de su idea. Sin embargo, al subir el puente que da acceso a la mencionada estación, fue abordado por el uniformado, quien lo detuvo y le apuntó con el arma de dotación. El hombre fue trasladado al interior de la estación, donde fue requisado, señalado por el uniformado de ser un delincuente. Ya bajo el puente de la estación de la 106 con autopista norte, fue golpeado con los bastones de mando brutalmente. El hombre fue llevado al Hospital Santa Clara y en la revisión médica se le encontró en el cuerpo de la víctima señales de violencia física. Además, el Instituto Colombiano de Medicina Legal realizó una revisión médica que encajó con el tipo de padecimientos denominado tortura establecidos en el Protocolo de Estambul en un grado 3. Les habla Ramón Antonio Peláez Hernández. Quiero hacerles partícipes de la publicación de la sexta edición Manual para el Manejo de la Prueba por la Casa Editorial Nueva Jurídica. En esta edición he abordado temas tan importantes como la actividad probatoria en ambientes virtuales e inteligencia artificial y debido proceso. Estudio pormenorizado de los regímenes de supresión probatoria y la manera como las altas cortes de nuestro país han abordado tan complejo tema que constituye el quehacer del ejercicio profesional del derecho y del abogado. Adquiera esta obra en www.nuevajuridica.com y en el celular 310-562-7526.